al final, ¿no? Tanto buscarla, tanto que se negó, bueno, se dio justo en la última. Pasaporte al playoff y bueno, y ahora el plato fuerte el viernes que viene, ¿no? La verdad que sí. Gracias. Contentísimo porque anoche estuvimos hasta última hora con el abuelo terminando el auto. Se nos había complicado un tema en el motor en la semana. Que José Castellano, lo más que los Yesiani, nos abrieron las papas en un rápido momento. Así que bueno, obviamente dedicarle todo ello al abuelo. Tenía que llegar. Sabíamos que estábamos fuertes. Faltaba redondear la suerte. Así que bueno, por fin se dio. Un misil el auto. La verdad que sí, iba bárbaro. De arriba lo venía disfrutando porque era terrible como iba, así que obviamente esto a partir de ahora nos deja una tranquilidad enorme. Bueno, ¿qué pensaste cuando se paró, no? La pregunta clave, cuando se paró y quedaste ahí unos minutos arriba del auto, todos sabíamos que ya se había terminado, pero bueno, se esperó hasta último momento para certificar con las cámaras a ver si realmente estaban completadas el total de las vueltas, ¿no? Obviamente, a mí me parece que es un momento de tensión, pero bueno, si no le erro iban 5 vueltas, así que en otras fechas se terminó, así que por ahí tenía un poco de tranquilidad, pero bueno. La verdad que en el momento un descargo terrible. Faltaba el gritito, ¿no? Que te digan, se terminó. Sí, obviamente estaba esperando eso, pero ni bien me lo dijeron, descargué totalmente, así que una felicidad enorme. Bien, en la corrida esa que hiciste ahí a boxe, que estaba, bueno, estaba tu viejo, estaba el Niñato Meller, toda la familia, los mecánicos. Contame un poquito qué se cruzó por la cabeza. No, todo, la verdad que de 12 fechas que van, creo que sumamos bien 4 o 5. Muchas fechas no nos acompañó la suerte y tuvimos 0 puntos de sumatoria, así que obviamente esto es una satisfacción enorme y una tranquilidad ahora en el resto del campeonato. Bien, ¿cómo se toma el viernes que viene, no? A ser borrón y cuenta nueva para el viernes y a venir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? En lo que va a ser el playoff. Sí, tal cual, obviamente lo tomo con tranquilidad, no me lo tomo ni con ninguna presión el playoff. Soy consciente de que es mi segundo año recién, falta mucha experiencia por delante, pero bueno, sabemos que estamos para andar adelante y no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad. Bueno, te diste cuenta que en la recta, donde está siempre la gente Mariano Pérez, bueno, gritaron, pero hubo gritos por todo el estadio, ¿no? No sé si te diste cuenta, si lo sentiste, si lo viviste, si lo escuchaste, si alguien te contó. Me parece que el público se fue muy contento con tu victoria. Sí, lo vi. A uno lo pone más que contento que el apoyo de la gente. Así que bueno, trataremos de seguir metiendo más fechas como hoy. Bien, ¿a quién se agradece? Hay mucha gente detrás, ¿te va a acordar de todos? Sí, principalmente mi abuelo es el cabezal de todo esto. A lo más con los Castellanos Yesiani por el misil de motor que nos dan. A Lucho Vallejos, que nos dio una mano muy grande en el auto. Big Pollo, Canmar, Distribuidora M, Pinche Cabrón. Todos los mecánicos que están fecha a fecha, toda la familia, así que mucha gente detrás, que es todo para ellos también. Felicitaciones, a festejarlo, a disfrutarlo y bueno, obviamente a venir con todo el viernes que viene. Dale, muchas gracias.